refrigerio. Refrigerio. No. Sí. Listos. Segunda palabra. Bibliófilo. Bibliófilo. Cuatro. Dos. Uno. Cero. Tercera palabra. Evasiva. Cuarta palabra, exhortación. Cinco, cuatro, tres, dos. Exhortación. Uno, cero. Quinta palabra, parábola. Cinco, cuatro, parábola. Tres, dos. No. Sí. Sexta palabra. Logro. 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 Tres. Logro. Dos. Uno. Sí. Séptima palabra. Hastiado. Cinco. Cuatro. Hastiado. Tres. Dos. Uno. Cero. Octava palabra. Japonés. Cinco. Cuatro. Japonés. Dos. Uno. Cero. Novena palabra. Quiromanía. Quiromanía. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Décima y última palabra es la ronda. Quinquenio. Quinquenio. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Bueno, fuerte aplauso. Primera ronda. Primero vamos a calificar, por favor, voltear el tablero para que el público pueda ver las palabras de Carol Stephanie Echeverría. ¿Puedes hablar? Carol Stephanie, por favor, de la palabra. Primero es el Carol Stephanie Echeverría. Listo. Bibliófilo, correcta. Evasiva, correcta. Exhortación, correcta. Parábola, correcta. Logro, incorrecta. Hastiar, incorrecta. Japonés, correcta. Piromanía, correcta. Quinquenio, correcta. Tenemos 8 puntos para la primera ronda. ¿Listo? Para mi Stephanie, cierra la primera ronda con 8 puntos. Bibliófilo, correcta. Evasiva, correcta. Exhortación, correcta. Parándula, correcta. Lóbrego,
Hacia correcta. Japonés, correcta. Piromanía, correcta. Lo que es ingenio. Triste, ingenio, correcta. Tienes 6 puntos. 6 aciertos para Isabela Bueno. Fuerte aplauso, primera ronda de la primera categoría. Isabela Alcántara la invitó a sus asientos. Les recuerdo a las personas que están en el público, por favor, guardar silencio cuando se estén dictando las palabras. Quien se encuentre, que por ejemplo están soplando, diciendo, deletreando las palabras, automáticamente la persona que está participando queda descalificada. Entonces, guardar mucho silencio. También recuerden que vamos a invitando a Tarima, a nuestra. Ellos son ya de la segunda categoría, primera ronda eliminatoria, Santiago Moreno Buitrago, del Salesiano San José, tiene 11 años. Un aplauso para Santiago, nuestro primer finalista de la segunda categoría. Y ahora sube a Tarima María Paula Guevara, ella viene del gimnasio Campestre, Reino Británico, 12 años, es nuestra segunda finalista de la segunda categoría de menores. La misma metodología que les haremos en esta primera ronda. Recuerden, cada palabra, cada acierto es un punto. Lo ideal es que las 10 palabras sean acertadas para ir sumando puntos. Son 3 rondas únicamente. Vuelve de recuerdo los premios. Primer premio, primer puesto en cada categoría, 1 año, una beca por 1 año de inglés en Big English Local 240. Hoy pueden tener todas las personas que quieran aprender inglés en Bingis en el pasillo número 2, frente a Jeff, aquí. Allí se encuentra hoy Bingis con todos los planes que tienen, a los mejores precios para que ustedes aprendan inglés en el mejor, en Bingis. Y recuerden, el segundo puesto, un computador portátil en ambas categorías. Empezamos con esta primera ronda de la segunda categoría. Bien, ¿me escuchan ahí bien? Vamos con la primera palabra. Pisco. Sí. Pisco. 4, 3, 2, 1. Segunda palabra. Concéntrense aquí, chicos. ¿Listos? Racial. Sí. Racial. 4, 3, 2, 1. Sí. Si ustedes pueden mirar el movimiento de mi boca, porque no tengo tiempo, ser más fácil. ¿Listos? Tercera palabra. Chispazo. Sí. Chispazo. 4, 3, 2, 1, sí. Cuarta palabra. Cirujano. Sí. Cirujano. 4, 3, 2, 1, sí. Quinta palabra. Cocino. Cocino. 4, 3, 2, 1, sí. Quinta palabra. Cacería. 5, 4, 3, 2, 1, sí. Bueno, me hay que regresar a la sexta. Séptima palabra. Zoología. Zoología. 4, 3, 2, 1, sí. Octava palabra. Tarántula. Sí. Tarántula. 4, 3, 2,
1, 0. Novena palabra. Prisa. Prisa. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Décima y última palabra de esta ronda. Yo mismo. Yo mismo. 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, un fuerte aplauso para Santiago y María Paula que están hoy en su primera ronda. Primero Santiago, por favor, Santiago. Vamos a calificar primero a Santiago. ¿Listos? La primera palabra, mismo, es correcta. Segunda palabra, racial, correcta. Tercera palabra, chispazo, correcta. Cuarta, cirujano, correcta. Cinco, bovino, incorrecta. La primera con B, la segunda con V. Sexta palabra, cacería, correcta. Séptima, zoología, correcta. Octava palabra, tarántula, correcta. Novena palabra, frisa, incorrecta. Es con Z. Y décima y última palabra, lloviznar, correcta. Santiago, 8 puntos. Santiago, 8 puntos en la primera ronda. Muchas gracias. Es con María Paula. Primera palabra. Correcta era fisco, fisco. Segunda palabra, racial, correcta. Tercera, chispazo, correcta. Cuarta, cirujana, correcta. Bovino, correcta. Primera B, segunda B. Sexta, cacería, correcta. Séptima, zoología, correcta. Octava, tarántula, correcta. Novena, correcta, era frisa. Y décima, lloviznar, correcta. Tienes 7 puntos, María Paula. ¿Listo? Por eso todo el punto. ¿Listo? Santiago, 18 y 17. ¿Cuántos puntos tuvo? 7 puntos, María Paula. Está muy reñido. Fuerte el aplauso. Segunda ronda de nuestra segunda categoría infantil. Bueno, recuerde, mañana Disney, siendo Mágico Plaza, a partir de las 5:30 de la tarde, tenemos a Disney en Plaza, celebración del Día del Niño. Y los invito a que vayan y pregunten por los cursos de inglés que tiene Big English en frente de Jeff, aquí por el pasillo de la entrada 2. Está Big English, que entrega hoy los primeros puestos de la primera y segunda categoría. Un año completamente gratis de inglés, para aprender inglés, beca por un año. Invitamos nuevamente a Carol Echeverría, a Isabel Abril para la segunda ronda de esta final de ortografía, concurso de ortografía. Entonces, la misma posición, Carol al lado de allá, Isabel a este lado, lo mismo, 10 palabras, quien menos errores tenga, suma puntos a la primera ronda. Primera palabra, idiosincrasia.
Idiosincrasia. 4, 3, 2, 1. Segunda palabra. Vicisitud. Vicisitud. 4, 3, 2, 1. Tercera palabra. Sucinto. Sucinto. 4, 3, 2, 1. Cuarta palabra. Escéptico. Escéptico. 4, 3, 2, 1. Quinta palabra. Otorrinolaringología. Otorrinolaringología. 5, 4, 3, 2, 1. Sexta palabra. Esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo. 5, 4, 3, 2, 1. Séptima palabra. Anticonstitucionalidad. Anticonstitucionalidad. 3, 2, 1. Octava palabra. Electroencefalográfico. Electroencefalográfico. 3, 2, electroencefalográfico. 5, 4, 3, 2, 1. Décima y última palabra de esta ronda. Ventrílocuo. Ventrílocuo. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, así terminamos la segunda ronda. Primero, Carolina. Segunda ronda eliminatoria. Recuerden, cada palabra es un punto. Ya eres de la primera ronda puntuación acumulada. De esta va a sumar a la puntuación de la primera ronda. Vamos con Carolina Estefani. Vamos con Carolina. Primera palabra. Una palabra atomo. De resto está bien escrito. Segunda palabra, vicisitud. Correcto. Primera con C, segunda con S. Tercera palabra, cinto. Correcto. Tres con S. Entonces con Z. Cuarta palabra, escéptico. Correcta. Quinta palabra, otorrinolaringología. Correcta. Sexta, esternocleidomastoideo. Correcta. Séptima, anticonstitucionalidad. Correcta. Octava, electroencefalográfico. Correcta. Novena, desoxirribo nucleótido. Correcta. Décima, ventrílocuo. Correcto.
para Caro. 6 puntos para Caro. Y ahora nos vamos con la puntuación de Isabela Abril. Recuerden, ella se está compitiendo, ya pasó ganadoras. Acá definimos es quién lleva el primer puesto y el segundo puesto. Vamos a ver la puntuación de Isabel. Primera, idiosincrasia, correcto, Dios, la escena. Segunda, vicisitud, correcta. Tercera, cinco, correcta. Cuarta, escéptico, correcta. Quinta, otro de la tipología, correcta. Sexta, es que no creído más que veo. Correcta. Séptima, anticonstitucionalidad. Correcta. Octava, reflexo paleográfico. Correcta. Novena, posesión de óptimo. Correcta. Y décima, el trílogo. Correcta. Apenas. Para Isabela, bueno, está bastante reñido esto. Chicas, las invito a sus asientos. Recuerden, son tres rondas y todas las rondas son las buenas. Está bastante reñido. Vamos a ver, invitamos a todo nuestro público. Recuerden, todos los fines de semana en Plaza tiene eventos especiales para toda la familia. Los invitamos a que nos sigan en nuestros canales y nuestras redes sociales. Canal de YouTube, redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, nos encuentran como Ecoplaza CC. Mañana a las 12 del mediodía tendremos, como siempre, celebración de la Sagrada Eucaristía, y a partir de las 5:30 de la tarde, Disney se toma Ecoplaza para la celebración del Día del Niño. Recuerden también actividad física miércoles y viernes. Miércoles se hace actividad física acá en esta tarima de 9 a 10 de la mañana completamente gratis, y los viernes de 7 a 8 de la noche, parque de la tercer piso. Todas las clases dirigidas y completamente gratis por los instructores del mejor gimnasio de Latinoamérica, Smart Fit. Invitamos ahora nuevamente a la segunda ronda a Santiago Moreno y María Paula Guevara para la segunda ronda eliminatoria. Séptima palabra, bobada. Sí.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Octava palabra. Coadyuvar. Coadyuvar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Novena palabra. Coherente. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Décima y última palabra de la segunda ronda. Cántaro. Cántaro. 4, cántaro. 2, 1, 0. Listo, chicos, hemos terminado la segunda ronda. Empezamos con la calificación de Santiago. Primera palabra, marxismo. ¿Matita? Pues sí. Segunda palabra, férreo, correcto. Tercera palabra, lícito, correcto. Cuarta palabra, vulcanizar, correcto. Quinta palabra, expósito, correcto. Sexta palabra, pisco, correcto. Séptima palabra, bobada, correcto. Octava palabra, coadyuvar, correcto. Novena palabra, coherente, correcto. Y décima palabra, cántaro, correcto. Santiago obtiene 8 puntos. 8 puntos de 10 para Santiago en la segunda ronda. Vamos con la calificación de María Paula. Primera palabra, marxismo, incorrecto, feliz. Segunda palabra, férreo, correcto. Tercera palabra, lícito, correcto. Cuarta palabra, vulcanizar, correcto. Quinta palabra, expósito, correcto. Sexta palabra, bispo, correcta. Séptima palabra, bobada, correcta. Octava palabra, coadyuvar, correcta. Y sin H, con V. Novena palabra, coherente, correcta. Y décima palabra, cántaro, incorrecta. ¿Listos? 4 puntos para María Paula Guevara. Bueno, estamos a terminar porque a ella les queda una ronda pendiente. A puntos suma. Recuerden, amigos de clase, celebramos todos los domingos las caminadas de vestida a las 12 del día acá en el primer piso. Recuerden mañana Disney se toma en tu casa a las 5:30 de la tarde, celebración del Día del Niño. Y mis redes sociales para que ustedes se programen todas las semanas, fines de semana, sigan nuestro canal de YouTube y Facebook, Instagram, Twitter, nos encuentran como Ecoplaza CC. También los invito a nuestra plazoleta de comida, gran variedad gastronómica, encontramos de todo el delicioso a los mejores precios. Acá en el divertido también tenemos tres restaurantes, KMC,
para que ustedes vayan y coman delicioso y se programen. Desde las 12 del día pueden venir. Sagrada Eucaristía, llegan a almorzar, pan de rocas, comen un helado y a las 5:30 celebran el Día del Niño con Disney en Eco Plaza. Invitamos a la tercera y decisiva ronda a Carol Stephanie Echeverría y a Isabela Abril. Fuertes aplausos, toda la energía. Última ronda, la ronda decisiva para estas dos chicas de la categoría de mayores. Estas chicas, ¿me escuchan bien ahí? Perfecto. Les voy a pedir un favor. En las X, si lleva tilde, lo marcan bien. Si lleva punto, lo marcan bien. ¿Listo? Porque puede haber una confusión en el momento. Entonces ya saben, el librito chiquito, la tienen así. Ya saben que si ya lo marcan. ¿Listo? Vamos. La última ronda de 10 palabras. Primera palabra: arteriosclerosis. 5, 4, 3, 2, 1. Segunda palabra, ortodoxos, ortodoxos. 4, 3, 2, 1, Tercera palabra, gasnápido. 2, 1. Quinta palabra, sexta palabra, unigénito. 5, 4, 3, 2, 1. Siguiente palabra, seropítico. 5, 4, 3, 2, 1. Siguiente palabra, escisión. 3, 2, 1. Escisión. La última palabra, fascículo. 4, 3, 2, 1. La última palabra. Bueno, cuenten la aplauso para estas dos chicas, Carol Echeverría y Isabel Abril. Esta es la Carol, bueno, sí. Carol es la primera en pasar. Esta es la tercera ronda, ya es la última, ¿no? Entonces acá ya sabemos quién suma más puntos en esta tercera ronda y quién queda con primero y segundo presidente.
Aplausos para las dos chicas que vinieron a hacer su mejor esfuerzo, que pasaron de esas rondas eliminatorias, que están acá demostrando que la autografía todavía siempre muy importante. Primera palabra, arteriosclerosis. Correcto. Segunda palabra, ortodoxos. Incorrecta. Gentile. Tercera palabra, gasnápiro. Correcta. Cuarta palabra, sonso. Incorrecta. Ambas, etc. Siguiente palabra, ubérrimo. Correcta. Siguiente palabra, unigénito. Incorrecta. Comenté unigénito. Siguiente palabra, xerofítico. Incorrecta. Era con X. Está bien tildada. Siguiente palabra, escisión. Correcta, era SC. Y el resto de la línea. Siguiente palabra, fascículo. Correcta, SC. Pero eso está bien. Última palabra, lascivo. Correcta, SC. Karen, 3 puntos, aciertos, 3 aciertos en su último duelo de relativamente de 5 partes, pero con muchos tiros. Listo. Vamos a hablar las siguientes. Primera pregunta, palabra, arteriosclerosis. Correcta. Siguiente, ortodoxos. Correcta. Tercera, gasnápiro. Correcta. Siguiente, sonso. Correcta. Quinta, ubérrimo. Incorrecta. Sexta palabra, unigénito. Correcta. Séptima palabra, xerofítico. Correcta, es X. Octava palabra, escisión. Escisión, correcta. Novena palabra, fascículo. Correcta, S, C. Décima palabra, lascivo. S, C. Entonces tenemos 6 puntos. 6 puntos para Isabela. ¿5? Bueno, vamos a contar. Cinco puntos para Isabela. Esto nos da un puntaje de 17 puntos de las 3 rondas e Isabela 20 puntos. Entonces, Isabela primer puesto y Carol segundo puesto. Tenemos nuestras primeras ganadoras. Ya sabemos que Isabela ocupa el primer puesto. Ella se lleva una beca por un año de English para que estudie inglés. Y Carol, chicas, clasifico que bajen a las sillas al final de la ronda de la segunda. En la segunda categoría haremos la premiación, pero ya sabemos quién es la ganadora. Carol, un aplauso fuerte para Isabela, primer puesto, y Carol, segundo puesto. Listo. Invitamos a tarima, última ronda, Santiago Moreno y María Paula Guevara. Fuerte el aplauso para estos dos niños. Segunda, tercera ronda de la segunda categoría. No, no, no.
Esto es un cargo, se lo dice una cosa, ¿sí? Y se me voy a pedir un poco, pero es que nos va a pasar de los puntos, de la acción, el punto, la tilde y la sisma. Para que me lo confusión. ¿Listo? Vamos con la primera palabra. Inhumado. Inhumado. Sí. Inhumado. 3, 2, 1, 0. Segunda palabra. Diván. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tercera palabra. Inhábil. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Siguiente palabra. Parabuería. Parabuería. 4, 3, 2, 1, 0. Siguiente palabra. Samarrear. Samarrear. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Siguiente palabra. La U. La U. 4, 3, 2, 1, 0. Siguiente palabra. Vástago. Vástago. 4, 3, 2, 1, 0. Siguiente palabra. Para innato. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Siguiente palabra. Felicismo. Felicismo. 4, 3, 2, 1, 0. Siguiente palabra. Ionización. 4 quedaba anulada. ¿Listos? Ya estamos. Entonces, última palabra. Combinación. 5, 4. Combinación. 2, 1, 0. ¿Listos? Bueno, última palabra, combinación y aplausos para la segunda categoría de mejores. Para Santiago, Molina, la palabra de la primera, Santiago, combinación de Santiago. Listos, vamos con Santiago. Inhumano, incorrecta, triste, inhumano, donde. Segunda palabra, diván, correcta. Tercera palabra, inhábil, correcta. La palabra que se cambió fue la combinación, incorrecta, que es con M. M antes de B y de B. Quinta palabra, samarrear, correcta.
Si esta palabra, la única incorrecta, es sin H, lo olvidaré. Siguiente palabra, vástago, correcta. Octava palabra, innato, correcta. Nueva palabra, belicismo, incorrecta. Es con B y sin la S. Gracias. Décima palabra, ionización, correcta. Entonces tienes 6 puntos. 6 puntos para cada uno. Para Santiago, 6 puntos. Listo, vamos con María Paula. Primera palabra, inhumano, correcta. Segunda palabra, Iván, correcta. Tercera palabra, inhábil, correcta. Cuarta palabra, que se cambió a combinación. La tienes acá, combinación, correcta. Siguiente palabra, samarrear, correcta. Siguiente palabra, lau, que faltó una tilde, correcta. Siguiente palabra, vástago, que faltó una tilde, y es con S, correcta. Siguiente palabra, innato, correcta. Siguiente palabra, belicismo, correcta. Y última palabra, ionización, incorrecta, es con Z. Tienes 7 puntos para María Paula. María Paula obtuvo 7 puntos. Ok, entonces nuestro primer puesto ganador, Santiago Moreno.